Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes. Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts a la segona temporada de La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials i possiblement avui hem portat el programa més especial de tots. Ja que a banda de l'extraordinarietat del personatge, tindrem un programa amb menys durada d'allò habitual, sols mitja hora. A més, serà la primera vegada que La Represa faci una entrevista en castellà, ja que el nostre convidat no és valencià. I una vegada dit tot això, agrair-vos el vostre interès pel programa i donar-vos la benvinguda a la nova temporada de La Represa. Me llamo Gervasio Sánchez, nací el 29 de agosto de 1959 en Córdoba, vivo en Zaragoza desde hace 3 décadas, después de vivir una larga temporada, especialmente en mi juventud y en mis estudios universitarios en Barcelona y en Tarragona. Y soy fotógrafo y periodista especializado en conflictos armados. Usted, como bien ha dicho, es un cordobés del Hospital de Infants, ¿no? Que es donde usted, a partir de los 15 años, si no me equivoco, ¿no?, empezó a vivir. Sí, bueno, yo en realidad nací en Córdoba y siendo un crío de 3 años me viajé a Barcelona. Allí pasé mi vida hasta los 10. A los 10 me fui a Hospitalet de la Infante, que era un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona, hasta los 14. Y a los 14 me fui a vivir a la capital, Tarragona, prácticamente hasta que con 25 o 26 años me fui a Zaragoza, ¿no? Pasé una década en Tarragona, estudiando además 5 años en Barcelona. Y usted finaliza la carrera de periodismo en el año 84 y no tiene ninguna mejor idea que irse a Nicaragua, precisamente en la época de la Revolución Sandinista. Bueno, me fui a Centroamérica, en realidad. Uh-huh. Me fui a Centroamérica en un viaje de 3 meses, prácticamente, bueno, en realidad 81 días, que empezó en México, que me obligó a atravesar Guatemala en circunstancias muy duras. La guerra civil de Guatemala fue posiblemente la peor guerra de toda América Latina. Luego también atravesé El Salvador, que estaba también en plena guerra civil, y finalmente llegué a Nicaragua porque se iban a celebrar el 4 de noviembre de 1984 las elecciones generales, y estuve allí presente durante la celebración, las campañas electorales y el día de las elecciones. ¿Y qué fue más o menos el motivo que le llevó a usted? Porque recién licenciado, digamos, podemos pensar a lo mejor que apetecía más un destino más placentero. Bueno, durante el tiempo que estuve estudiando en la universidad, entre 1979 y 1984, leía muchísima prensa y realmente seguí muy de cerca los acontecimientos de Centroamérica, de todos los conflictos armados de Centroamérica. Me parecía que eran conflictos en países muy pequeños a los que se podían ir con bastante facilidad porque eran económicos, no había que buscar, no había que tener un traductor porque se hablaba el mismo idioma que yo hablaba, y al mismo tiempo eran conflictos que eran muy mediáticos, ¿no? Y entonces hice un seguimiento de esos conflictos durante los años de la universidad, y cuando acabé periodismo pues empecé por ahí porque eran los lugares que posiblemente conocía mejor desde un punto de vista literario. Quería ver con mis propios ojos si lo que había leído en los medios era verdad o estaba adulterado. Y ya usted en estos primeros viajes, a pesar de que usted estudió periodismo y no fotografía, ya va con su cámara de fotos y ya empieza a inmortalizar lo que sería aquel conflicto. Sí, la verdad es que yo me compré mi primera cámara fotográfica con 20 años. Me la compré, trabajaba entonces de camarero en un restaurante en Tarragona, y con lo que ganaba pues me pagaba mis estudios, incluso la vida cotidiana diaria de un estudiante en Barcelona era cara, aunque por mucho que intentases ahorrar pues tenías que pagar las matrículas, los transportes, la comida, los gastos fijos de la casa en la que estaba, ¿no?, y en el piso que compartía con otros compañeros. Y bueno, pues en un momento en que tenía algo ahorrado me compré mi primera cámara con 20 años. Y mi primer viaje, que lo hice a la antigua Yugoslavia, en un viaje con Interrail con un par de amigos, pues conseguí fotografiar mis primeras fotografías, ¿no? También luego estuve en Turquía y en Grecia. En Turquía
me pilló un golpe de estado. Y bueno, estas cosas que ocurren, que dices, bueno, estoy haciendo periodismo porque quiero ir a la zona de conflicto y de repente aparezco en un país donde hay un golpe de estado, ¿no? Y ves con tus propios ojos que lo que ocurre allí, pues es realmente alarmante, ¿no? Y precisamente usted me está hablando de los Balcanes, que supongo que usted los conocería en la época comunista, y desgraciadamente también a partir de los 90 volvería a conocer en condiciones diferentes. De hecho, acudí a los Balcanes en 1981, después, justo después, un año y unos meses después de la muerte de Tito, del mariscal Tito, y un poco pues quería visitar esta zona del este, fronteriza con el oeste. Hice un viaje por las repúblicas que entonces formaban la antigua Yugoslavia y bueno, me sorprendió mucho, me pareció un país muy interesante donde vivían más o menos de forma equilibrada ciudadanos de diferentes concepciones religiosas, culturales, incluso de etnias, ¿no?, distintas, y la verdad es que fue muy sorprendente a final de esa década inicio de los 90, que empezase allí primero las guerras de Croacia y de Eslovenia, que ahora justamente se van a cumplir 25 años en julio, finales de junio, principio de julio, y luego la guerra de Bosnia en el 92, que fue cuando yo ya empecé a trabajar férreamente ahí. Entonces, esos países yo los conocía con antelación y siempre he dicho un poco lo mismo, ¿no?, que esos países no parecía que iban a entrar en una guerra que iba a durar una década, una guerra que iba a afectar, en realidad cinco guerras, ¿no?, y que iba a afectar a la totalidad de la población de la antigua Yugoslavia y que iba a provocar centenares de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y millones de desplazados y refugiados. Y usted en este viaje de diremos Bosnia, pero realmente abarca toda Yugoslavia, va con dos cámaras de fotos, ¿no?, digamos su cámara de fotos normal a color y una sin motor que solo funcionaba en blanco y negro. Sí, en los 80 siempre fotografié en color, en diapositiva, porque era lo que los dominicales, las revistas, los semanarios querían. O sea, el blanco y negro nadie lo quería. Y durante mis primeros 10 años solamente hice color. Y además en diapositiva, ¿no? A partir de abril del 90, pues estando en Perú, conocí a un fotógrafo muy, muy famoso que una noche me aconsejó, después de evaluarme mi trabajo y la verdad es que de ser muy crítico con mi trabajo, además pues me dedicó muy educadamente palabras duras, diciéndome que evidentemente por ese camino no iba a ninguna parte, me aconsejó que me pasara a blanco y negro, ¿no? Yo evidentemente no me podía pasar blanco y negro y dejar el color porque de color vivía, pero sí que hice el esfuerzo de comprarme una segunda cámara de quinta mano, sin motor, y empecé a cargar películas en blanco y negro. En aquellos tiempos no era igual trabajar en color y con una cámara que con dos cámaras y blanco y negro. Tenías que comprar el doble de película, tenías que gastar mucho más dinero, o sea, no era gratuito, ¿no? Había que revelar, había que pagar los revelados, había que pagar las cosas de contacto, y todo eso era complicado, ¿no? Y empecé a hacer fotografías en blanco y negro hasta que ya primero empecé en Perú, en Chile, algunas cosas en Centroamérica, y cuando llegué a la guerra de Croacia ya empecé a utilizar el blanco y negro, y muy especialmente la guerra de Bosnia en el 92 empecé a hacer el blanco y negro que se ve aquí en estas exposiciones y que son algunas de las fotografías que se han elegido para esta antología. ¿Y qué aporta el blanco y negro, digamos, al conflicto de los Balcanes o a todos los conflictos en general? Bueno, no sé si aporta algo más o algo menos. Lo que está claro es que mi forma de trabajar en color, en blanco y negro, fue radicalmente distinta. Yo en blanco, en color, cuando tenía que hacer las fotografías en color, lo que buscaba era lo más evidente de la guerra, que eran los muertos, los heridos, los bombardeos, los entierros, y cuando empecé a hacer blanco y negro empecé a fijarme más en la vida cotidiana, ¿no?, en qué ocurría con los vivos, ¿no?, con los supervivientes. Dejé de fotografiar muertos y empecé a fotografiar vivos, ¿no?, y ahí sí que está claro en esta exposición, además, es muy claramente el salto cualitativo que hice entre color y blanco y negro. El color es muy duro, muy de fotografías muy explícitas, ¿no?, de la violencia, y en cambio blanco y negro son más sutiles, busco otro tipo de imágenes, reflexiono de una manera distinta. De hecho, no hay muertos en mi trabajo en blanco y negro, a pesar de que todos los días había muertos en Sarajevo, ¿no? De hecho, yo una de las primeras cosas que he podido ver, ¿no?, mirando de momento de una manera muy rápida, ¿no?, porque aún no se ha inaugurado, pero esta exposición que ahora llega al Museo Valencià d'Etnologia, una de las cosas que he notado en las fotos a color de los Balcanes es que, como usted dice,
busca más lo que sería más periodístico, ¿no? Los muertos, los bombardeos. Y una de las cosas que más chocan es que son gente que se parecen mucho a nosotros. No ya tan solo porque sean europeos, sino es que precisamente por ser probablemente el país más avanzado, ¿no? El más occidental de todos los retratados en estos conflictos. Es verdad, o sea, cuando yo llegué la primera vez a Yugoslavia, los yugoslavos me sorprendieron por muchas razones. Específicamente, primero porque eran mucho más altos que nosotros, mucho más guapos, tanto los tíos como las tías eran mucho más guapos, mucho más estilizados, jugaban mejor al baloncesto que nosotros, al fútbol mejor que nosotros, al balonmano mejor que nosotros, y en casi todos nos ganaban. España era un país que deportivamente, incluso desde el punto de vista estructural, económicamente, tenía un serio competidor en los Balcanes, ¿no? De hecho, al final de los 80, muchos turistas, en vez de venir a España, se iban a la costa adriática porque era más barata. Porque era más barata y porque el comportamiento en aquellos tiempos era más, no sé, más mejor para los turistas, ¿no? Y de repente todo eso se va abajo. O sea, el país que hablan, no solamente que son más guapos y más altos y juegan mejor al baloncesto, sino que hablan mejor inglés que tú, mejor alemán que tú, se va al garete. Y tú dices, bueno, ¿qué ha pasado, no? Como este país donde parecía que todo iba a mejorar, de repente todo ha estallado mil pedazos y ahora la gente se está matando vecinos con vecinos, ¿no? Esto te da mucho que pensar, ¿no? Te da que pensar que la estabilidad de un país no significa que no se pueda en un momento determinado por las tensiones étnicas o políticas o religiosas o idiomáticas se pueda venir abajo, ¿no? Y eso pasó en los Balcanes, ¿no? O sea, nadie en su justo. De hecho, hay un dato que lo aclara todo. En el año 1990, 9 millones de turistas fueron al Adriático. En el año 1991, cero. Había empezado la guerra justo en junio y ya nadie fue allá, ¿no? Es decir, el año anterior a empezar la guerra, nadie pensaba que la guerra iba a estallar en los Balcanes y que iba a destruir la esencia de lo que era un país que se había formado, evidentemente, bajo una dictadura, pero que durante décadas había vivido en paz, ¿no? Y un, digamos, tercer bloque, ¿no?, de lo que sería su obra, sería los conflictos en África. Sí, África. Yo empecé a trabajar en África en el conflicto más duro, que es Ruanda, donde vimos cosas realmente difíciles de olvidar, difícil o imposible de olvidar. Y, de hecho, fue curioso porque yo estaba trabajando en Bosnia, donde los bombardeos eran muy duros, muy duros contra la población civil. Yo venía de Centroamérica, donde creía que había visto todo lo peor en los combates. En Balcanes me di cuenta de que la intensidad de un bombardeo con artillería pesada puede ser letal. Y de repente llegas en el año 94 a Ruanda y te encuentras que se puede matar a centenares de miles de personas. Estamos hablando de 750.000 tutsis asesinados a machetazos en apenas 3 meses. Es decir, no hacía falta tener ni artillería pesada, ni bombas de fragmentación, ni fusiles de asalto, ni morteros para matar, si realmente hay voluntad de matar. Si hay voluntad de matar, el cuchillo que tienes para cortar la carne en tu casa te puede servir. De hecho, el machete era el utensilio principal de trabajo de los ruandeses, que lo utilizaban para cortar la caña y para abrirse paso en medio del bosque, y fue lo que utilizaron para matar a sus vecinos. Y en el caso de África también nos encontramos con todas las muertes que puede haber por enfermedad en lo que serían a lo mejor campos de refugiados. Sí, todas las guerras africanas han provocado millones de desplazados y refugiados. Algunos han tenido que marchar de su casa a otra zona del país, otros han tenido que marchar de su casa y de su país a otro país limítrofe. Evidentemente la gente huye con lo opuesto, muchas veces tienen que andar días, semanas por el campo, por el bosque, por el desierto, llegan a los campos de refugiados diezmados y acaban muriendo, ¿no? Y es muy fácil que en un campo de refugiados donde la gente viene muy debilitada es muy fácil que estalle una epidemia de cólera y que acabe matando a muchísima gente, como ha ocurrido pues en Ruanda, en Somalia, en Sudán, en Sierra Leona o Liberia, que son países en los que yo he trabajado a menudo, ¿no? Y todos estos conflictos, quiero decir, detrás hay obviamente una catástrofe. En el momento de traerlo a Occidente y traerlo a la prensa para que un lector que estará sentado en el sofá leyendo esto, ¿cómo se lo toma la prensa de aquí todo ese trabajo?
Bueno, es complicado, o sea, siempre hay poco espacio, no hay dinero nunca para... Hay dinero para muchas chorradas en el periodismo, para hacer fiestones, para movilizar a amigos políticos o empresarios para que luego haya buenos contratos, y muy pocas veces hay dinero para el periodismo, ¿no? Muy pocas veces se invierte en periodismo seriamente, ¿no? O sea, muy pocas veces un director decide, este tema hay que tocarlo en serio y voy a dedicar uno, dos, tres o cuatro periodistas a trabajar este tema durante meses. Eso no se hace nunca. Primero porque los periodistas, porque los directores son cada vez más pusilánimes, saben que los temas pueden, de periodismo de investigación pueden golpear a tu propio medio, ¿no? Puede poner en contradicción los intereses de tu propio medio. Y evidentemente los dueños de los medios ya ponen en los puestos claves a personas pusilánimes, ¿no? Para evitar tener luego que censurar, ¿no? Y segundo, pues porque siempre el dinero se destina a otros fines superfluos. Muy pocas veces hay obviamente alguien con una visión periodística de decir, no, aquí vamos a apostar por estos temas y vamos a, una vez que los tengamos hechos, vamos a darle mucha coba. Porque incluso lo hacen, es un error, ¿no? Porque yo estoy seguro que un buen tema, bien presentado, bien publicado, si es un tema específico del medio, muchísima gente se interesaría por él y regresaría al medio y lo acabaría comprando si hay que comprar un kiosco, o incluso pagando por él si hay que pagar en internet, si realmente la calidad es de la historia es buena, ¿no? Otra de las frases, ¿no?, que podemos encontrar en esta antología que acaba de llegar al Museo Valenciano de Etnología es sobre una reflexión, ¿no?, sobre los conflictos en África. Supongo que, ¿no?, hablando sobre el conflicto del 94, ¿no?, de todo este tema de los Tutsis, que sí que tuvo una gran cobertura mediática, después dijiste, pronto nos volvimos a dar cuenta de que África no vendía. ¿También nos encontramos eso en los medios? O sepan ustedes cada día. Hemos visto Siria dura 5 años y ha habido momentos en los que no había ningún interés. Los refugiados llevan 1 año y medio vagando y ha habido momentos en los que no había ningún interés. Había incluso interés por no informar, o sea, porque pues estábamos en jaleos políticos o en buscando, los medios están muy endeudados y a veces tienen que buscar acuerdos con los partidos políticos o con las instituciones bancarias, y esto hace que se olviden de sus obligaciones, ¿no? Sí, lleva ocurriendo desde los tiempos, al menos desde que yo soy periodista, viene ocurriendo esto, ¿no? Que hay temas que desaparecen de los medios, se sepultan, guerras mediáticas que acaban olvidadas, guerras olvidadas que de repente puntúan un poco más en la especie como de lotería de los medios y aparecen unos días, luego desaparecen, nadie sabe por qué ha ocurrido, por qué desaparecen y por qué aparecen. Todo es muy curioso, ¿no? Pero casi siempre ocurre porque la prensa generalmente, los medios de comunicación españoles o valencianos, están muy mediatizados por la prensa anglosajona. Si la prensa anglosajona coloca un tema en primera, todos quieren dar el tema en primera, ¿no? No es esa idea de ver en una redacción de un periódico a gente mirando la CNN para ver qué tema da la CNN o otras televisiones importantes y nosotros dar lo mismo, está al lado del día. O lo más curioso es ver cómo los directores se sienten, digamos, se sienten contentos cuando el diario de la competencia ha dado la misma fotografía, la misma portada, el mismo tema de portada que el suyo, ¿no? Cuando en realidad debería ponerse muy nervioso, ¿no? Porque si al final se hace lo mismo que la competencia, quizás con que haya un diario sí es suficiente, ¿no? Lo que tienes que hacer es historias distintas de la competencia, pero parece que invertir en periodismo, ¿no? Como vemos, ¿no?, tú tienes una postura también, ¿no?, muy crítica, ¿no?, con el periodismo de hoy en día. No sé yo si por las temáticas que tú tratas o... No, yo creo que yo soy crítico con el periodismo desde el primer día que entré a la universidad. Es que hay que ser críticos siempre. Hay que ser críticos y autocríticos. Pero siendo periodista o siendo médicos, que uno de los problemas graves de la sociedad que vivimos es que la gente es muy conformista, es muy poco autocrítica. Hay una tendencia a mirarse el ombligo, ¿no? Hay una tendencia a creer que mi medio es el mejor y ahí nos quedamos a dormir, ¿no? Y eso no ocurre, ¿no? No ocurre de esa manera. Hay que ser muy crítico y muy autocrítico. Y hay que estar pegando muchos puñetazos encima de la mesa para que las cosas funcionen, ¿no? Y yo, bueno, pues yo siempre he sido así. Yo he sido siempre una persona que ahora me lo puedo permitir porque es difícil que me puedan hacer daño, a pesar de que a veces me cuesta caro lo crítico que soy. Me quitan de
pues me puede incluso afectar en mis colaboraciones o que de repente un día que inaugure una exposición, pues tal medio que se siente que yo les he sido muy crítico, pues me quiten, no me den cobertura, eso pasa muy a menudo, pero ya lo hacía cuando era mucho más joven y tenía mucho más que perder y nunca me callé, ¿no? Ni me pienso callar, o sea, yo creo que hay que ser crítico y además creo que hay que hacerlo en nombre de la gente, de las nuevas generaciones, gente joven que tiene más dificultades para poder hablar, porque evidentemente si habla más de la cuenta les puede costar caro, y mi obligación como periodista es decir las cosas claras cuando puedo, ¿no? Y las voy a seguir diciendo, moleste a quien moleste. Uh-huh. Bueno, Gervasio, muchas gracias por tu amabilidad, ¿no? Respondiendo a nuestro pequeño cuestionario, y por finalizar una última pregunta, ¿no? Una reflexión que has hecho en la rueda de prensa de la inauguración de esta exposición, y es que cuando hay un conflicto, digamos que un fallecido, un muerto sin fotografiar es como una muerte olvidada, ¿no? Sí, es cierto, un conflicto sin cobertura es un conflicto olvidado y los muertos sin documentar son olvidados, ¿no? De hecho, pongamos una guerra letal, brutal, de las últimas dos décadas, que es la guerra del Congo, ¿no? La guerra del Congo ha sido la guerra con más muertos, numéricamente hablando, contados, millones, desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido ninguna guerra más letal que la del Congo. Y aquí podemos preguntar a cualquier valenciano, cualquier madrileño, cualquier catalán, cualquier español, que sabe de la guerra del Congo, no sabe absolutamente nada. No sabe ni siquiera que esto se hace con coltán, ¿no? Que viene de allí, ¿no? Y que la guerra del coltán ha provocado millones de desplazados, centenares de miles de muertos y centenares de miles de mujeres y niñas violadas, ¿no? Eso es la guerra del coltán, ¿no? O sea, tenemos tenemos todos no sé cuántos teléfonos y no sabemos de dónde viene ni qué significa tener un teléfono en tus manos, ¿no? Cuánto dolor provoca el tráfico de mineral necesario para hacer esos teléfonos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con esta reflexión podemos cerrar esta entrevista. Gervasio, muchas gracias por tu amabilidad y sabes que estamos a tu disposición. Muchas gracias a vosotros. I amb aquestes reflexions de Gervasio Sánchez tanquem este programa extraordinari que serveix d'apertura per a la segona temporada de La Represa. Esperem que els nostres oients puguen gaudir d'una nova temporada plena d'entrevistes plenes de trellat, tan interessants com esta que hem utilitzat per a obrir el programa. I res més, convidar-vos a pròximes entrevistes a La Represa. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.